La convivencia armoniosa de los pueblos originarios con la naturaleza ha permitido aprovecharla en beneficio de todos. Así ha sido y así permanece en el municipio Aguasay del oriente de Venezuela, en el que la herencia transmitida permite que de la planta de curagua, cultivada y tallada en esa zona, se obtenga una sorprendente fibra que al procesarla genera una fuente de vida, de sustento y de cohesión tradicional mediante el conocimiento compartido. Conocimientos y tecnologías tradicionales para el cultivo y procesamiento de la curagua. El municipio Aguasay se encuentra en el estado Monagas, región de llanuras y morichales, donde viven comunidades diversas unidas por una tradición común. En la división cultural del trabajo, los hombres cultivan y tallan, mientras que las mujeres lavan y preparan la curagua. Su arte se transforma tanto en los tejidos como en cualquier otro objeto que su creatividad e imaginación deseen crear. El producto más relevante que realizan es el chinchorro de curagua. Tenemos aquí la curagua, que uno llama curagua en rama. Cuando uno la saca de la palma, ella queda verde, porque le queda el jugo de la penca. Pero entonces tú llegas y la remojas un poquito de agua, botas la primera agua. En la segunda agua que le colocan es que tú le vas a echar el jabón. Esa queda blanquita, pero cuando ya queda bien lavadita, eso es un... Eso queda blanquito, ¿yo? Blanco, blanco, blanco. La raspo con un cuchillo en la pierna. Eso se llama encabezarla. Encabezarla en la pierna. La peino. Peino mi curagua. Entonces me pongo a hilarla. Aquí. Esta hebrita se empata por aquí, te torció aquí y entonces torció aquí. Entonces usted peló esa pierna. Luego que tenga yo dos usos llenos, que están tan llenitos. La retuerzo, me queda así, retorcida. Así, listica para armar el chinchorro. De generación en generación, la transmisión del conocimiento en torno a la curagua y sus posibilidades ha conferido a Aguasay una identidad por la que es reconocida y un oficio sustentado en valores que se articulan como los hilos del tejido. Me encanta hacer los diseños. Mientras yo más voy diseñando, más me gusta. Porque ahí voy formando algo. Yo veo por allá un chinchorro y le veo un diseño que me gusta. Me lo traigo en mente y lo desarrollo en mi casa. Ya a los 12 años ya yo realizaba el tejido de un chinchorro. Todo lo que se le hace a un chinchorro, tejelo, hilarlo, hacerle los diseños, tejerle las cabezas, ponerle las cabulleras, tejerle las puntelanzas, hacerle la randa. Yo aprendí porque la veía ella tejiendo. Ella me veía tejiendo porque yo armaba chinchorro, señora, yo armaba chinchorro de a dos. En uno tejía de día y en el otro tejía de noche. Cuando en este donde estaba tejiendo de día salía donde estaba tejiendo de noche. Que lo sacaba igualito. Y de ahí para acá, los años que tengo de vida es tejiendo, hilando y haciendo todo el trabajo de la curagua. Uno ve a la abuelita, a la mamá, trabajando sobre la curagua y de verdad que es un patrimonio cultural y es muy importante para todos. Es nuestra cultura, pues. El colectivismo, la pulcritud, la preservación de vocablos, la apreciación económica del trabajo artesanal y la creación a tono con los tiempos, sin abandono de la raíz primigenia. La curagua se tiene la portemilla. La curagua más que todo crece siempre manteniéndola uno limpio, terreno limpio. Echa bastante hijos por aquí alrededor. Y así que ya produce.
No la podemos sembrar de un solo tiempo. Cuando ya está, que tiene como 15 días que nació, sembramos otra parte. Cuando terminamos de disfrutar esta parte, ya que ella ya va a estar o estará. Esta palma hay que sacarla de la parte de afuera hacia adentro de la mata. Primero tengo que colocar este hilito aquí. Eso lo llamamos nosotros el colgadero. Esto es de la misma fibra de la curagua. Meto la palma así y ella misma hace el lazo. Esto se llama tol-tol, que es una de las herramientas principales para este tallado. ¿Ve? Ya abre. Esto se llama herrabar, esta parte. Uno puede meter de a 3, pueden ser de a 4, de a 5, de acuerdo a la fortaleza del que la vaya a tallar. ¿Ve? Ahí queda lista para uno secarla y venderla. La artesanía de Aguasay se llama curagua, curagua. Es la vida de Aguasay, de la curagua. Las mujeres han educado a sus hijos con curagua, con chinchorro curado tejiendo. Por eso es que ahorita yo le tengo tanto amor a la curagua, que agarro la curagua cuando yo la veo, ay, siento algo grande, algo que me atrae. Tomen el ejemplo que tengo yo y sigan cultivando esta maravillosa planta, que siempre para mí ha sido de mucha importancia y nunca dejaré de sembrar mientras tenga fuerza y voluntad. Es algo que cuando uno se sienta a tejer, por decir, yo cuando me siento a tejer me gusta sentarme, que ya yo, es a eso, y es algo que uno le pone corazón, cariño. Le pone amor. Amor, eso es algo como es que están desde nosotros. Es mi trabajo, es mi diversión, ese es mi arte. Esto lo veo yo como mi fuente de trabajo. Cuando a uno le gusta una cosa, cuando a uno en verdad le gusta hacer sus cosas, tener sus cosas hechas, yo no sé, pero entonces es una manía. Ellos dicen, los hijos míos me dicen que es una manía que yo tengo con esos chinchorros.